Hola, amigos y amigas del arcade, del hazlo tú mismo, de la light Gun y todo el mundo relacionado con el Retro Gamer. Bueno, hace tiempo que no hago un vídeo, eh, ¿verdad? Que ha pasado ya el, un año, bueno, un año no, ha pasado eh, todas las navidades y demás, y os he dejado pendientes de algunos vídeos que tenía que haber seguido con el tema de Arduino, ¿vale? Entonces, en esta ocasión voy a contaros ya el tema de eh, crear mandos XInput con nuestros Arduinos. Es decir, vamos a simular ahora los mandos de Xbox 360 en Windows. ¿Vale? Entonces, eh, en esta ocasión eh, vamos a necesitar una librería distinta. ¿Vale? Hasta ahora hemos estado utilizando la de Joystick que nos permitía crear Joystick eh, de tipo Direct Input y hemos estado jugando también con teclado, ratón, etcétera. Ahora vamos a irnos a esta que os digo, a XInput, que nos da esa característica de, de funcionar como mando de Xbox, pero tenemos que conocer sus limitaciones, ¿de acuerdo? Eh, por un lado, como mando de Xbox vamos a estar eh, limitados a los botones que tiene un mando de Xbox. Si recordáis, en DInput teníamos eh, que podíamos hacer eh, eh, mandos. Que pudiesen tener hasta 128 botones, eh, 4 de paz, un montón de sticks analógicos, etc. Sin embargo, aquí vamos a estar más limitados. Es decir, vamos a estar limitados a los 11 botones que tiene un mando de, de Xbox, ¿de acuerdo? O sea, así si nos vamos, por ejemplo, a vamos a verlos, vamos a irnos a la Xbox 360 controller y así lo vemos mucho mejor, ¿no? A ver, este era. Entonces, ¿a qué vamos a estar limitados? Pues como podéis ver, tenemos 1, 2, 3, 4 botones aquí. Estos dos que se presionan: 6, el Start y el SELECT. Ya son 8, 9 eh, y 10. Tenemos también los, el L1 y el R1, digamos, y el propio botón de, de Xbox. ¿vale? Si no he contado mal, son 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos sticks analógicos, ¿vale? Una cruceta y otros dos triggers, ¿vale? O gatillos, que también son analógicos, aunque se podrían utilizar como, como digitales, ¿vale? Entonces, esa digamos que es la primera limitación. Aunque Microsoft dice que, bueno, que utilicemos mejor X-Input y como estamos viendo, la mayoría de los juegos modernos van a funcionar con X-Input, eh, sigue teniendo limitaciones que, sin embargo, con The Input no teníamos. Otra limitación más que vamos a tener: no podemos tener más de cuatro mandos Xbox conectados en el ordenador. ¿Vale? Esa es otra de las limitaciones que, que vamos a tener. Bueno, eso por un lado. Ya conocemos las limitaciones, sabemos cuáles son, lo que pasa que, bueno, ya como estamos hablando, por muchos juegos modernos, la mayoría de emuladores y demás, pues soportan ya mandos X input. Y raramente, salvo ciertos simuladores o demás, vamos a utilizar muchos botones. También es verdad que, como hemos visto en los anteriores vídeos, eh, con de input podíamos mezclar con teclado y ratón, y sin embargo. Con X input no vamos a poder mezclar. O sea, el Arduino va a estar exclusivamente dedicado a ser un mando de X input. Y ahora veremos por qué. Porque aparte de instalar una librería con la que vamos a programar, eh, hay que modificar de alguna manera el reconocimiento por parte del de, de Arduino o del sistema de la placa Arduino. ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es que nos vamos a ir a esta URL. Vale, https, github.com, de Madison, Arduino, X input Esta es la persona, es el desarrollador que, que ha creado este, esta librería, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ver aquí, bueno, nos da unos ejemplos de código, ¿vale? Y luego tenemos que tener en cuenta cuáles son, lo primero, las, las placas compatibles. Entonces, los suyos, es que vayamos aquí, para asegurarnos, vamos a ver qué son, pues, eh, las que son compatibles de Arduino pues tenemos las que sean X input o sea, compatibles con X input tienen que ser las que estén basadas en Leonardo es decir las que hemos estado utilizando hasta ahora también para de input Arduino Leonardo Arduino micro Arduino Pro micro cualquiera que tenga el, el chip ATmega 32U4 de acuerdo luego tenemos las eh, las eh, placas eh, basadas en Sparfan las tensi3 que también pueden utilizarse, ¿vale? Eso por un lado. Siguiente. Bueno, tenemos que descargar e instalar la librería, ¿vale? Esto por un lado, vamos a descargarla. Nos vamos aquí. Bueno, aquí no dice cómo descargarla, no lo... podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? Las librerías podemos buscarlas en Arduino directamente si nos vamos a herramientas, a administrar bibliotecas. vale si queréis podemos descargar lo que es la librería desde aquí eso sería una primera parte buscamos x input y aquí la tenemos si os fijáis david madison versión 125 que podemos comprobarlo incluso aquí a ver por cuál va efectivamente la 125 entonces bueno si lo hacemos desde el propio arduino mejor le damos a instalar vale. Eso por un lado, pero no es suficiente solo con la librería, como nos pasaba con The Input. Tenemos que hacer otra cosa distinta, que es lo que es un poco más complejo, digamos. ¿Vale? Aquí tenemos las tarjetas, tal. Y ahora tenemos que descargar una parte que, si mal no recuerdo, va aquí. ¿Vale? Que son el core de USB para X input para que sea reconocido la placa como X input vale entonces fijaos cómo tiene que ser la instalación Arduino installation drive tal, tal tal tenemos que meterlo aquí vale bien bueno aquí nos indica también las que se soporta y demás bueno pues vamos a descargar esta parte de aquí descargamos ver, la versión 1.02 descargamos esto pues Descarga en el escritorio mismo, ¿vale? Lo dejo ahí. Bien. Ahora el tema es encontrar estas rutas que nos dicen. Dice Arduino Installation, ¿vale? Pues vamos a ver dónde lo tenemos, porque depende si lo hemos descargado portable, si lo tenemos instalado. Entonces, bueno, normalmente vais a ver que en documentos, Arduino... Aquí vais a tener normalmente lo que son pues, todos los programas que habéis ido creando. ¿Vale? Sin embargo, también tenemos las librerías, pero aquí no es donde tenemos que buscar. Aquí se nos ha creado la librería. Efectivamente sí que tenemos la librería de Ximpus que se ha acabado, que se ha acabado de, de descargar. Sin embargo, tenemos que irnos a archivos de programa. Vale, no es aquí, es en... X86, Arduino, y ahora ya seguimos la ruta que nos estaba diciendo. Si os fijáis, tenemos que irnos a Hardware. Dentro de Hardware tenemos Arduino y Tools. Bueno, pues ahí tenemos que copiar lo que hemos descargado. Vamos a abrir el zip. De acuerdo. Vamos a minimizar esto. Me está liando un poco. Y arrastramos aquí. Bueno, como estoy en la carpeta de. Damos permiso de administrador y ya lo tenemos. Vale. Esto ha creado una, una carpeta VR que son descripciones de las tarjetas o de las placas Arduino, pero relacionadas con X input. Vale. Vamos a ver una cosa. Si os fijáis aquí, cuando yo me voy a placa en herramientas dentro del, el, de la ID de Arduino vais a ver que bueno aparecen todas estas Arduino que vienen por defecto, ¿no? Vale. Sin embargo, ahora que ya he instalado esto, si cierro la, la IDE y la vuelvo a abrir, vamos a ver qué pasa ahora. Nos vamos a Herramientas y fijaos, ya no sale directamente las placas Arduino normales. Ahora nos aparece Arduino AVR Boards, que serían las normales vale y x input. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora cuando queramos programar nuestra nuestra placa Arduino, nuestro Leonardo o Micro o Arduino Pro Micro, tendremos que seleccionar aquí la que queremos programar. ¿Vale? Yo como ahora mismo estoy con las pruebas que estaba haciendo, voy a seguir con el mismo Arduino Leonardo que he estado viendo en los anteriores vídeos, voy a seleccionar esto. Vale, entonces ahora ya nos indica que es un Arduino Leonardo con X-Input. Vale, entonces voy a hacer una cosa. Voy a conectar ahora al Arduino Leonardo. Os lo voy a mostrar en pantalla. Y, y vamos a continuar. Bueno, pues como os he comentado, tengo aquí un mando arcade. Vale, al que he conectado a, al Arduino. Vale, como podéis ver es muy similar a lo que ha enseñado... Eh, fran en su vídeo en su último vídeo también con el tema de x input vale pues como veis pues he puesto son ocho botones eh, uno para el Start y el select luego el, el de pad no bueno o la cruceta o en este caso un mando y lo que he hecho además es añadir un par de stick analógicos vale y estos, pues bueno, los he ido conectando al Arduino, los analógicos los he puesto en los que corresponden en desde el A0 al A5. Bueno, en el A5 realmente he puesto dos botones de aquí, en el A4 y en el A5. Y luego el resto de, de botones, pues en los pines que tenemos como digitales. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues. Eh, lo que vamos a hacer ahora es coger un, un archivo de ejemplo que viene una vez hemos instalado la, la librería de XInput. Y la verdad es que viene bastante completito. Lo voy a explicar un poquito qué es lo que hace. Vale, nos vamos a ejemplos. Y bajamos a XInput. Vale. Y vamos a coger el que se llama Gamepad Pins. Vale. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis. Y os voy a explicar un poquito cómo funciona este código porque con este código ya vais a poder crear vuestro propio mando arcade stick o gamepad o como lo queráis hacer bien empezamos al igual que hacíamos con el de direct input lo primero que tenemos que hacer es digamos eh, definir eh, lo que es el gamepad el joystick ¿no? o los pines que vamos a utilizar y todo eso entonces si os fijáis primero tenemos una constante aquí en setup vale que la han llamado Usar el joystick izquierdo. ¿vale? Entonces, en este caso está en false por defecto. Pero como yo sí que voy a utilizar un stick, pues le voy a decir que sí que lo quiero. Y lo ponemos entonces en true. vale Luego tenemos otra que si vamos a invertir el, el eje y de, de este stick. En este caso, pues me da igual porque además, como no sé ni cómo lo tengo puesto, igual está al revés, que no, pero para la prueba nos da igual. Lo mismo para un stick analógico derecho. Pues igual, le decimos true. Luego tenemos otra, que es el usar los triggers como botones. Es decir, si recordáis, el mando de Xbox tiene dos gatillos que pueden ser analógicos, pero también los podemos utilizar como botones. ¿no? Entonces tenemos que decir si lo vamos a utilizar como botones o como analógico. Según nos especifica, si lo queremos utilizar como analógico, lo tendríamos que poner en falso. Como yo los tengo como botones normales, los voy a poner en true. ¿vale? Luego tenemos una constante que vamos a utilizar para lo que es el rango eh, de, de, los, eh, de los stick analógicos. En principio, en 10 bits con 1023 bits, ¿vale? 1023 posiciones, digamos, que va a tener de, de detección. ¿Vale? Y luego lo que vamos a ir diciendo es en qué pin. Ponemos cada uno de los, de los botones o, o de los sticks. Entonces, por ejemplo, estos que son importantes. El primer bloque van a ser los analógicos. Entonces, para la X del izquierdo, que es uno de los que salen de aquí, si cogéis uno de estos sticks analógicos, pues vais a tener que poner eh, VRX, VRI, pues bueno, pues que corresponda a la X, pues lo vamos a poner en el A0. Yo de hecho ya lo tengo así. Para la Y en el A1. Para el derecho, lo mismo para lo que es la X y la Y, y eso los pongo en el A2 y en el A3. Luego, los triggers, como os estaba diciendo, pueden ser analógicos o botón. Aunque los pongamos como analógicos o botón, si recordáis, tú en un Arduino le puedes indicar si lo quieres en modo analógico o en modo, o en modo digital. De momento, solamente le estamos diciendo dónde lo vamos a poner. Ya la librería se encarga con esto que hemos dicho aquí. De, de convertirlo en analógico o en digital. Entonces, bueno, pues lo que son los triggers, el A4 y el A5, que yo creo que los he puesto estos dos, ahora no recuerdo, los tengo aquí. ¿Vale? Siguiente, pues ya desde el 0 al 13, que son todos los de esta fila, pues los distintos botones. Yo he puesto abajo, son el botón A, el B, el X y el Y luego creo que he puesto Lb, Rb, este serían el stick, el trae izquierdo y el trigger derecho, eh, L3, no, perdón, L3 y R3 aquí al pulsar y luego bueno lo que son el bueno Star Isles que también andan por aquí eso es y luego los que corresponden que son estos al de paz, vale, muy sencillito, lo definimos, vale Ahí hemos definido dónde pinchamos cada uno de nuestros botones. Lo siguiente, el setup. Bueno, pues aquí ya no hay que tocar nada. Aquí lo que va a hacer esta primera parte es comprobar si efectivamente nosotros hemos dicho aquí, si estábamos en true o en false, para utilizar los, los triggers, los gatillos como botones o como analógicos. Entonces, como está puesto como true, fijaos, le ponemos el input pull up, que lo que significa es que lo activamos. Como, como botón, con su resistencia. Esto acordaros de los vídeos anteriores. ¿vale? Si no, si lo vamos a utilizar como potenciómetros, lo que le estoy diciendo es que el rango de los gatillos va a ser desde 0 hasta ADC Max, que si os acordáis es 1023, es decir, 1024 posiciones. ¿vale? Luego ya tenemos el resto de botones. A, B, X, L, L, B, L, R, B, que les estamos diciendo eso mismo. Lo ponemos todo en input pull-up. ¿vale? Acordaos que el input pull-up es para decir que tenemos una resistencia interna del propio Arduino. ¿vale? Para el resto de joysticks, es decir, el stick analógico, el stick izquierdo, también le estoy diciendo que el rango es de 0 a 1023. Y luego, bueno, una función propia que es para hacer un autosend en falso de, de que los controles ya están activados y demás. Y iniciamos la, la librería. Vale, lo siguiente en el loop. Acordaos que el loop ya es la función que se está repitiendo constantemente en el Arduino. La primera son de inicialización y esta es ya el funcionamiento constante. ¿Qué es lo que hace? Pues nada, lo único que está viendo es si cada botón se está pulsando. El primero, por ejemplo, se ha pulsado, botón a va a tener el valor de si se ha pulsado o no el pin del botón A. Lo mismo con el B, X y, y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, si alguno se pulsa, ¿qué es lo que hace? Pues la librería XInput le da el valor al botón A de este valor que ha sacado del pin. ¿Vale? Eso en el caso de los botones, en el caso del depad, pues hay una función concreta para el depad que lo que hace es lo mismo, coge el, el valor de arriba, el valor de abajo, el valor de izquierda, el valor de derecha, de los pines que hemos definido. Para los trigger para los gatillos, lo mismo, si estábamos en true, quiere decir que es un botón, con lo cual leo, hago un digital read, y si no, si no es un botón, bueno, hago, le, perdón, leo y, ap, y lo pongo en el joystick que estoy generando, ese valor, y si no, si no es digital, entonces lo que hago es una lectura analógica de ese pin ¿vale? y se la asigno al trigger del, del mando Xbox que estamos generando. ¿vale? Eh, para el joystick izquierdo igual, si hemos dicho que el joystick izquierdo está en true arriba, pues hago una lectura del pin, una lectura analógica del pin donde está conectado la X y la Y. Si hemos dicho que está el invertido, pues igual le pondría invertido. Y esos valores se los paso al joystick que estamos generando. Lo mismo con el derecho. Y ya, una vez he leído todo, pues envío esa información a la librería, lo que es Algamepad que se ha generado. ¿Vale? Pues hasta ahí, bastante sencillito, ¿no? Como veis, si me voy al panel de control, como veis, tengo todavía, está conectado ya el Arduino y sigue teniendo algunos de los códigos que utilicé en los vídeos anteriores. ¿Vale? Aparece como Arduino Leonardo. Pues ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestra librería y lo primero es indicar, si os acordáis, lo que he dicho hace un rato, que estamos en una tarjeta XInput. Es decir, tenemos que decir que es un Leonardo con XInput. Vale, hacemos eso. Vamos a ver si está en el puerto correcto, efectivamente, y vamos a cargar la librería. Vale, tal y cual como hemos hecho otras veces, cargamos la librería. Ya está, subido. Fijaos. Ya tenemos ahí, ha cambiado de mando de Arduino a mando de Equivos 360. Bueno, pues vamos a ver si está todo bien. Hacemos las pruebas, ¿vale? Aquí aparece el eje Z, que sería el de los botones, eh, de los gatillos, perdón. ¿Vale? El de paz, rotación X, rotación Y, que es el. El stick derecho, el eje X, eje Y, que es el stick izquierdo, y el resto de botones. Pues vamos a ver. Efectivamente, si os fijáis, esto funciona bien. Está y seles, que son 7 y 8. Fijaos, estos son los triggers, como son digitales. No hay un, un movimiento sino que es o 0 o 1 digamos vale y luego los a analógicos vamos a ver voy a mover uno ¿ves? este es el derecho se mueve correctamente y si pulso ahí tenemos otro botón y con este lo mismo eh, creo que está creo que está así efectivamente ahí está y si lo pulso pues ha sido fácil no me he metido en el detalle de cómo construirlo eh, en hardware, que ya lo ha contado Fran, pero os estoy contando cómo podéis ahora cambiar vosotros los pines, cómo tocar con nuestra ID de Arduino y con este código. ¿Vale? Pues ya estaría. La verdad es que es así de sencillito. ¿Qué pasa ahora? Hay una pequeña problemática cuando estamos eh, cargando la librería XInput en el Arduino. Si os fijáis ahora, nos vamos a ir un momento al administrador de dispositivos, si os acordáis, cuando estábamos en modo de input, aparecía aquí un puerto com, ¿verdad? Ahora no, ha desaparecido el puerto com. De hecho, si nos vamos también a la a la ID de Arduino, el puerto está en gris. Eh, claro, esto es un problema si yo ahora quiero volver a cargar código, ya sea de este mismo X input, imaginar que ahora mmm, queremos cambiar algún... Parámetro de aquí, pues decir que no quiero que funcione el joystick izquierdo, o simplemente eh, lo que quiero es cargar una librería de las anteriores, por ejemplo. Imaginad que yo ahora quiero cargar una de, de, de input otra vez, de los joysticks que definimos la otra vez. Si no hay puerto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, si os fijáis, el Arduino Leonardo y el Arduino Micro, el que es un poquito más fino pero largo tienen un botón de reset vale en el caso del arduino micro no existe el botón de reset pero sí que podemos simular el botón de reset eh, haciendo un puente entre el pin reset y un pin de, de tierra ¿vale? entonces cómo podemos ahora cargar si no tenemos un puerto bueno pues lo que tenemos que hacer es poner el arduino en modo bootloader para hacer eso tenemos que dar dos veces al botón reset, o bueno, si lo hacemos con el, con el, con el cruce, pues haciéndolo así, poniendo y quitando rápidamente. ¿vale? Entonces tendría que hacer lo siguiente: le doy a subir y cuando esté compilando, perdón, fallo. ¿Qué pasa? Que si quiero cargar una placa de Arduino Leonardo normal, tengo que indicarle que es una placa de Arduino normal. vale Ahora sí, le vuelvo a dar, vale, empieza a compilar. Y antes de que termine de compilar, le doy dos veces. A ver si me ha dado tiempo. Si os fijáis, aparece el puerto com y ha dicho que he subido. Vamos a ver si es verdad. Y fijaos, este ya me da error y volvemos a tener el Arduino Leonardo. Y si os fijáis, vuelve a aparecer el puerto. Esta es la manera que tenemos de, de volver a cargar código cuando hemos modificado una placa Arduino para, para modo X Input. ¿vale? Es la única manera. Si no, se va a quedar siempre como que la va a reconocer como un mando X Input. Es la diferencia que tiene con D Input. Por eso eh, hay que tener muy claro muchas veces lo que queremos hacer, porque hay que acertar muy bien en dar los dos pulsaciones. Yo os he dicho cuál es el truco, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Y nada, así de fácil es. Bueno, ya para finalizar os voy a enseñar un par de utilidades que creo que pueden estar bastante mejor a la hora de comprobar nuestros botones que no la propia utilidad de Windows, que ya sabemos que bueno que si nos vamos aquí a configuración estamos viendo pues no identifica correctamente los botones que tenemos asignados a un mando de Xbox, vale. Entonces bueno, hay un par de utilidades que a mí me gustan mucho para comprobarlo. Voy a abrir el explorador que las tengo ahí ya preparadas. ¿Vale? que son xinput control del tester aquí tenéis la url o la voy a pegar de todas maneras en la descripción vale y xinput test vale son dos herramientas que nos sirven para comprobar eh, eh, los botones realmente que hemos asignado a nuestro a nuestro mando y si coinciden con lo que nosotros queremos las he puesto aquí en el escritorio por ejemplo esta vale, ejecutamos y si os fijáis bueno pues como os decía hasta cuatro mandos de Xbox es el máximo que permite Windows. Bueno, pues tengo el primero conectado aquí. Vale, entonces, pues aquí podemos comprobar, como veis, ya correctamente con un mando de Xbox que coincide cada botón. Estos están un poco ahí, veis. Este también. Este se me debe haber soltado algo. Ahora. Vale, a ver, A, B, X y el trigger izquierdo, trigger derecho, o sea, trigger no, perdón, L1, R1, ahora sí, este es el trigger derecho y trigger izquierdo. ¿Veis? Esto, por ejemplo, pues a lo mejor no está... Eh, colocado de la mejor manera posible y podríamos poner los dos l 1 y r 1 en el centro y los otros aquí, con lo cual tendría que cambiar los pines, podríamos hacerlo o cambiar los pines directamente en el Arduino, o los cambio aquí, en la asignación de aquí mismo, que sería lo más fácil, ¿no? Para no tener que estar tocando el Arduino. Ahora que ya sabemos, pues no tenemos que estar tocando el hardware. Imagínate que ya habéis cerrado el mando y dices, joder, pues mejor lo toco en el... En el código, aunque también tenemos el problema de que si ya he cerrado el, hard el, el hardware, digamos, si ya he cerrado mi mando, a ver cómo doy al botón de reset. Es una pega que, que tenemos ahí. Aunque bueno, también el Arduino Leonardo tiene el, el reset, también lo tiene como, como pin aparte, con lo cual siempre podríamos poner un botón reset adicional en nuestro mando. Vale. Podemos un botón y que cuando lo pulsemos eh, funcione como el reset que tiene incorporado. Entonces, bueno, pues si quisiésemos programar la placa una vez ya hemos cerrado nuestros mandos o nuestra máquina arcade, pues siempre podríamos poner ese botón, por si quisiésemos reprogramar de nuevo al Arduino y no tener que estar abriendo y sacándolo, ¿vale? Eh, ¿Qué más nos queda? Bueno, pues aquí faltaría estar y select, ¿vale? Pues este es uno de los dos programas. El otro es un poco distinto, es control tester. Vale, también lo ha detectado. Fijaos, este es un poco más tipo... tipo 2, ¿vale? Pero lo mismo. También nos da la información de manera gráfica y coincidiendo en este caso con un mando de Xbox One. Pero bueno, son los mismos botones. Lo mismo. Los ejes. Este parece que está un poco más descentrado. Vale. Pues un par de herramientas para comprobar que nuestros mandos están funcionando correctamente. Y nada, gente, eh, lo dejo de momento por aquí. En el próximo vídeo ya sí que os voy a contar un poco más de técnicas avanzadas para hacer, por ejemplo, que los arduinos sean todavía más rápidos en su respuesta. Eh, algunos truquitos. Algunos códigos que he ido ahí de combinación de, de botones o de dos mandos con un solo Arduino. Cositas así que, que os he hecho para, para que veáis cómo se puede, cómo se puede mezclar, ¿no? O cómo podemos jugar con estos códigos que hemos estado viendo, estas librerías. Y ya os enseñaré algunos de mis proyectos y cómo he ido yo añadiendo distintos tipos de, de mandos analógicos. Por ejemplo, el cómo hacer una, una pedalera ¿no? de, para, para juegos de coche o el volante u otro, otros mandos que he hecho, pues... Ya para daros ejemplos de cómo se pueden utilizar esta librería. No solamente pensando siempre en mandos arcades, sino que lo podemos hacer para crear nuestro Fly Stick, eh, nuestras pedaleras, como os estoy diciendo, etc. ¿Vale? Pues nada, hasta la próxima.